Bueno, señores, y siguen todavía tirando al hijo del diputado, Cristian Guevara. Y ahora vamos a hablar de otro sinvergüenza que viene siendo, pues, Carlos Araujo, el cual también empieza, a ver, a sacar tema político. Él dice de que el diputado Cristian Guevara está agarrando tema político cuando no. O sea, en el momento, o sea, por su hijo, en el momento en el que vos, obviamente, estás afectado por tu hijo, ya esto ya no es tema político, ya es un tema personal. El quien está haciendo esto tema político es, obviamente, la oposición. Primero fue Marlene Funes, ustedes recordarán, y ahora él, por parte de Arena, viene. Es que miren, estos menes están sumamente dolidos, están ardidos de todo lo bueno que está haciendo Nuevas Ideas y el diputado Cristian Guevara, de que llegan a tal grado, llegan a tal grado de meterse con la familia, algo de que tiene que no tiene absolutamente nada que ver con la política. Entonces, hay lineamientos, hay una ética en el cual, pues, a ti, por obviamente, no te tendría por qué estarte metiendo, pues, con la vida, pues, de especialmente de un niño que tiene 4 años. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo Carlos Araujo de Arena viene a decir: el diputado Cristian Guevara está usando el tema de su hijo por un sentido político, cuando no viene siendo nada así. Pero les voy a enseñar el video para que ustedes miren lo sinvergüenza que son estos, que ya no son sinvergüenzas, son desgraciados, arremetiendo con, o sea, con el dolor de un padre y con la vida de un niño. O sea, ¿me están entendiendo? Y me suena grotesco que un papá utilice la desgracia de un hijo para sacarle un provecho político. Vea, porque creo que en primer lugar él mismo labró su estaca. Vea, o sea, él está siendo sancionado no por cosas vinculadas a su familia o al tratamiento, lamentablemente, de lo que su hijo tuvo como tal, sino que él, por sus acciones, está recibiendo un castigo. Pero al final de cuentas, entiendo, hasta donde yo conozco, su hijo está recuperado, ¿verdad? Y al final lo está usando como una bandera para victimizarse, ¿verdad? Creo que es grotesco, o sea, tratar de usar a tu hijo en una situación de esa precariedad y esa enfermedad para victimizarse y usarte políticamente esto. O sea, creo que no es correcto lo que estás. Ustedes escucharon diciendo: él mismo clavó su estaca. El diputado Cristian Guevara fue, de cierta manera, puesto en la lista de Angel porque Estados Unidos lo considera él como por un corrupto. Lista Angel, que es una tarjetita de Mickey Mouse, no sirve para nada. Lo ponen en la lista Angel porque él puso una iniciativa, el diputado Cristian Guevara, para que los pandilleros tengan de 15 a 30 años preso y que los periódicos, panfletos que apoyen a pandilleros también se les dé de 15 a 30 años preso. Ese es todo el berrinche de Estados Unidos. Por eso lo consideran corrupto, porque le están dando condenas altas a quienes destruyeron El Salvador. Entonces, Estados Unidos, al no saber, o sea, ellos saben, hombre, que el niño tenía un tratamiento en Estados Unidos y por molestar lo están haciendo. Quienes ponen toda esta lista, ¿me entienden? Pero mire cómo lo está diciendo. No, es que es consecuencia. Primero, como, o sea, le pone, no, esa es consecuencia, esa es la estaca que él se clavó. Pero después se quiere lavar las manos. Ah, no, pero pobrecito, la situación y todo. Pero no, esa es la estaca que él se puso y que le está utilizando esta situación como tema político. Si es el padre, pues, ¿cómo no vas a sentirte vos como padre que no vas a poder ver a tu hijo en una situación difícil? ¿Qué tema político ni qué nada? Ni qué 8/4. No es un tema político. Ya es el sentimiento de un padre de familia. Voy a resumir así de fácil cómo defienden ellos los derechos humanos. Ellos saben que mi hijo de 4 años está en tratamiento en Estados Unidos por cáncer. Y aún así nos cancelaron la visa a mí y a mi esposa. Y el 11 de junio, mi hijo tuvo que estar en el hospital solo, sin sus padres, porque nos negaron la visa humanitaria a mi esposa. Y ellos vienen a hablar de derechos humanos.
¿Se imaginan a un niño de 4 años enfrentando eso solo en un hospital sin un padre que esté a la par, solo por el capricho político de ponerme en una lista? Y yo sé que muchos de ellos se reunieron para decir, mire, métalo a él. Muchos de ellos lo hicieron. Que a causa de berrinches de la oposición y a causa de que Estados Unidos está queriendo controlar nuestro país cuando Bukele les ha dicho que no, entonces ellos vienen y ponen, imagínate que lo ponen en la lista, Angel, alguien de que le está dando condenas altas a los pandilleros y a los panfletos que apoyan a las pandillas. Bueno, aquí reaccionó, pues, algunos diputados, dice Luis Rivas, y ahora va a llegar temprano a trabajar este señor. Ni pena le da, dice, si es un vocero a sueldo de fracción de arena en la asamblea, ya que pues él no llega a trabajar. Dice Walter Alemán, dice Carlos Araujo del partido Arena arremete contra el jefe de la fracción, Cristian Guevara, diciendo de que utiliza suyo para su enfermedad para sacar un provecho político. Sin duda que bajo ha caído la posición en este país al opinar un niño de 4 años de edad. Eso es una crueldad. William Soriano dice, ¿saben qué me da pena? Que tengas semejante sueldo en la asamblea sin tener que trabajar. Sos un mantenido cínico, le dice. Es que es cierto, estos vienen ahí, llegan ahí, no trabajan. Entonces, ya para terminar este video, no se vale de que ellos estén aprovechando de la situación para tirarle al diputado de una debilidad, obviamente, que está pasando el hijo de él, que tiene cáncer. El diputado Cristian Guevara no está utilizando esto como tema político. Él simplemente habló como padre de familia. Habló él conociendo la posición, que sabe de que Estados Unidos se basa de la opinión de la oposición. Y obviamente él sabe de que pues, esto iba a pasar y que es algo de que se está planeando desde la oposición, desde el lado opositor. Y que ellos lo hicieron por molestar. Entonces él como padre de familia viene a defenderse, no que está tirando un tema político. Así que señores, así está la situación. Otro que se suma, no solamente fue la sinvergüenza de la diputada del FMLN, sino que también que no llega a trabajar, cobra sueldo y no llega a trabajar. Bueno señores, déjenme saber usted qué opina de este sinvergüenza. Gracias por... Hey, fuerza ahí al diputado Cristian Guevara, que está haciendo las cosas bien. Ha tomado la situación de una manera... ética, de una manera fuerte, como padre de familia. O sea, yo creo de que cualquier padre de familia sale a agarrarlo a estos a trompadas. Y el diputado Cristian Guevara, tranquilo, ahí está, simplemente le dijo a la Marelle de Funes, venía el Bloom, acompañarme a dar medicamentos para los niños. O sea, lo ha agarrado de una buena manera. Entonces, valentía, y eso es algo de aplaudir bastante el diputado Cristian Guevara, que lo ha tomado así. Bueno, señor, déjame saber usted qué opina. Gracias por haber visto este video. Recuerda una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir aquí el chuchito. Salud.